Hola a todos en el internet de norte a sur y de este a oeste. Mi nombre es Zeta, su anfitrión. Y en esta ocasión continuaré un poco más con la campaña de Sniper Elite 3. Que al parecer va a estar muy bueno el juego. Pero de momento no le puedo dedicar mucho tiempo o no. El que quisiera, en realidad, así como que he estado un poquito así como ocupado con amigos y con otros juegos, ¿no? Dándole ahí a otros juegos y he estado como que dejando este de lado y siento que ya es hora, ¿no? De continuar. ¿Por qué no? Hay que ver qué onda con la campaña, o no lo crean, ¿qué es lo que piensan ustedes? Díganme al respecto, ¿continuamos o no con el Sniper Elite 3? Porque puedo poner otro juego, digo, podríamos cambiarlo. ¿Sí? ¿Quieren que siga con este? Excelente. Estaba publicando un pequeño tweet sobre que estoy por... ¿Saben qué? Creo que olvidé invocar a Nightbot. Para los que no conozcan, Nightbot es como un moderador de Twitch. Entonces, necesito invocarlo. Hay que hacer todo un ritual para invocar al Nightbot. Pero bueno, ahorita lo van a ver cuando llegue y se presente. Ya llegó. Okay. Bueno, sin más, hay que comenzar. O mejor dicho, continuar. No le he dedicado mucho tiempo, que digamos, a este juego. Y está bueno. Prepárate bien. Lo golpea, por no tener bien apoyado el rifle, lo golpea en el ojo y queda todo moreteado. Ok. Estaba esta parte, me acuerdo de esta parte porque tenía bien mucha hambre y no la podía pasar. Mecánico por aquí, ¿no? Yo recuerdo como que un mecánico había por aquí. Alrededor del
rayos, de los tornillos del motor, pero así es, Juan Caru, las drogas son malas, muy malas, malas, malas. Y más el vodka adulterado que suelen tomarse en el chat de Cibrel, que los deja bien alucinantes. Y alucinógenos y toda la cosa. Quiero hacer el esfuerzo, quiero. Es mi intención ser sigiloso. Pero ya me empiezo a desesperar. Espero que nadie lo haya escuchado, apenas estaba. Pero si alguien ve el cadáver y lo escuchó, ya va lo que es. Cuatro más para la arma con silenciador, no está mal. Me desespera, madre. Me desespera. Ya me estoy imaginando al juego de Alien Insolación. Ya dijeron que puedes pasarte todo el juego sin matar a nada, ni nadie, ni nada. Como que mucho sigilo, entonces siento como que no la voy a armar. Vamos, vamos. Voy a aprovechar el tronidito del escape de ese motor para reventarte el cerebro. ¡Ay, no jodas! En el pómulo y le reventé la boca y todo. Jugar voleibol es genial. ¿No has visto una serie de anime que se llama Haiku? Hiaku o algo así. Está genial, trata sobre voleibol. Y está muy emocionante, la verdad. Yo lo estoy viendo y me estoy emocionando mucho. ¿Nanu? Oh, mierda. ¡Eindringling! Y me quise cambiar de arma y no lo hice bien y valió queso. Hubo una época en que practiqué voleibol y no fue muy bueno ni muy malo, pero estuvo bien. Ay, creo que hay uno aquí arriba de mí. A ver si viene o no. ¿Me pueden llegar por ahí? Pueden llegar por la puerta y por acá, por todos los lados posibles me pueden llegar. Me disparan desde allá enfrente. Lo bueno de los juegos de tercera persona es que se basan a base de coberturas y pues puedes ver a través de las paredes, por así decirlo, o espiar de ladito sin exponerte mucho. ¿Cómo tienes el internet, Juan Caru? ¿Anda bien o te anda troleando?
ahí te dice el juego, ¿sabes qué? Te detectaron ahí, te tienes que cambiar de posición. En vez de cambiarme de posición, me tiendo una emboscada, no me pueden llegar aquí por la espalda, así que solo me llegan por aquí, o por aquella puerta, o por allá arriba. Por donde sea que lleguen, solo es por izquierda o enfrente, y aquí los voy a estar esperando. De hecho, se me olvida fijarme en el radar. Ahí te dice quién se te aproxima. Ya ves que no es culpa de que no veas bien el stream mía, sino de tu internet que te trolea. Ahí va. Oh, rayos. Quiero cambiar de arma y me agacho. Ay, ¿para qué quiero esta? Oh, y es con el pad, el cambio rápido de armas con el pad. Ya se me había olvidado. Ok, ay, hay un montón aquí. Genial, ya vinieron por mí. De rebote, a ver si les llega de rebote. ¡Ja, idiotas! ¡Hola, Summer! Mientras no pierda todo el cuadro, creo que se regenera la salud. Creo. ¿Me quedan dos rayitas? Sí, ahí está, se regeneró la salud. Sonido escuchado. Ok, ya pateé traseros. Hay un punto de control, ¿no? Ese circulito de esquina inferior derecha. Y superior, perdón, derecha, creo que está autoguardando, creo. No lo sé, pero una buena granada siempre hace dos segmentos de salud, me parece perfecto. Siempre hace su función. Cargamos. Listo. Manosealo. ¿Cómo que no se encuentra nada? Entonces, ¿para qué me hacen manosear, gente? Ok, 4 para mi rifle, más grasera. ¿Saben por qué tengo esta arma? Se llama la MP40. Es una clásica subametralladora alemana. AK le llamaban AK la grasera. O sea, AK, la AK en inglés. Also Kunose As, o sea, como que también apodo o comúnmente conocido como la grasera. Por eso le digo la grasera AK, o sea, la MP40. Entonces, tienen una forma así muy peculiar. De hecho, las graseras antiguas antes se usaban muchos en granes y todo eso. Y era muy común, pues, tener que los alemanes usen esta arma en casi todos los mapas. Usan esta arma, es muy fácil que la tengan. Por lo general me gusta la PPS, una subametralladora alemana. Pero el detalle está en que pues aquí no hay rusos. O sea, por ejemplo, esta arma, la Wirlot, es una pistola con silenciador, muy adelantada para su época, pero inglesa. Entonces es muy difícil conseguir pues digamos que a balitas, ¿no? A lo mejor manoseando a gente consigues, ¿no? Así como que, oye, tú, déjame ver, acá, aquí, allá. Ah, le agarró la pompa. Una mina de tracción. Hay veces que los cadáveres de los enemigos tienen alguno que otro ítem, ¿no? Dependiendo de la dificultad y cómo lo hayas matado y cosillas así. Pero ven cómo hay otra 5 más para MP40. Casi todos los alemanes traen esa. Una munición, una para la Wailord. Mina de tracción lleno. 5 para el rifle. Busca información importante en la zona. Ok. Busca. Ya estoy buscando aquí. Miren, ahí dice que busca, ¿no? Pero pues estoy aquí. Mantener para conseguir información. Ah, órale. Ok. Conseguimos la información.
Entonces tenemos que conseguir más información. Había más francotiradores. ¿Vieron que la diferencia, qué rápido la hice? No, yo ya no que me estaba muriendo ya de hambre, no que la otra vez, no, ya no carburaba. Es que tengo gastritis, entonces cuando no solo es un dolor así de hambre, es un dolor así como que te quema las tripas por pasar por no comer a tus horas y todo este tipo de cosas. Entonces se vuelve bastante molesto. No es solo tener hambre, y aunque comes, se te quita el hambre, pero te queda el dolorcillo ahí pues un tiempecillo. O sea, no crean que se quita de un día para otro, ¿no? A veces queda una semana y lo traes el dolorcillo. Igual si comes muchos condimentos o cosas irritantes. ¡En fin! A ver. Ya nadie me dispara, supongo que ya no hay francotiradores. No, la otra vez estuve. Yo creo que sí la repetí como unas 10 veces o más. Este pedazo. ¡Ay! Casi pierdo la salud y me quedé a una nada. Recupérate, recupérate de perder esa rayita. Ahí está, ahí está. Me quedé a una nada, a una nada. ¿Cómo subo allá? Aquí se ve. Despejado. ¿Cómo ponía el mapa? Ya ni me acuerdo. Creo que es con select, así es. Ok, es en el inicio, hay una ahí. Ok. No, pues no hay que comer tanto. Si no, pregúntale a Summer cuando come mucho, como también exceso de tacos es malo. Según eso, hay una pieza de inteligencia muy, muy a la derecha mía. Ah, qué caray. A ver, no, espérame. En esta dirección, déjame ver si es para acá. No, es a mi izquierda. Ah, qué caray. Esto me está confundiendo el mapa. Dice que así, todo derecho. Entonces va a ser aquí arribita, ¿no? Igual este juego te lo puedes pasar así bien como ninja, infiltrándote por entre los enemigos y te esperas a que te lo puedes pasar sin matar, o sea, lo menos posible, obviamente, si tienes la paciencia para hacerlo. Creo que aquí debería cambiar al rifle. Lo que a veces me desespera es que el binocular tiene mucho más aumento. El rifle, vean, ese árbol como se ve con el máximo de aumento 5x. Y luego este es el máximo aumento del rifle, entonces dices, no, pues ya me. Según el mapa, la inteligencia tiene que estar hacia acá, allá abajo. Mortereando, quién sabe qué carajos hacen, pero voy a aprovechar el ruido para matar. Está muy cerquita, no ocupo compensar. Rayos, me falló por el pulso. Estaba muy acelerado, pero bueno. Bueno, nomás. Y una vez vénganse los demás, ¿no? Para no tener que buscarlos. Si son tan amables. Ah, mientras me disparó alguien. Le disparé yo a él.
objetivo de los juegos de tercera persona. Todos los juegos de tercera persona son a base de coberturas. Y vean cómo puedo mover. Está medio bajito, pero. Minas, uno de estos. Puedo aventarles uno de estos. Dice que están. Ay, a ver si no me mata, termino matando. Ay, güey, ya me dieron la vuelta. Mierda, mierda. ¿Me cargaste? Bien. Wash. Incapacitado. Vamos a ver si vienen por su ayuda. ¿Por qué? ¿No te gusta que te moleste tu hermano? ¿Te porta mal contigo tu hermano y te molesta? ¿Cómo es? Fíjate que también Summer es de esas chicas que molestan. Subí un video donde está su pobre primo siendo atormentado por Summer. No te creas, Summer. Se me hizo muy simpático el video, la verdad. Y tienes una voz muy simpática, ya no sé por qué. No te consigues una diadema, pero bueno, o sea, cada quien se respeta. Rayos, por andar registrando cadáveres me mataron. ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Según yo, no me pueden llegar por la espalda, pero yo creo que al moverme, los que estaban allá abajo que no los pude matar con la granada, dieron la vueltita y me alcanzaron a... O sea, me siguieron y... me alcanzaron a matar. Destruir la artillería. Creo que algo malo dije porque Summer ya se fue. Puede ser que empeore, Juan Caro, puede ser que sí, puede ser que no. Habrá que ver. Si te empieza a fallar, pues ya sabemos que sí fue por eso. Ese jaleo podría ocultar mis disparos. Uy, le agarré un pie. Trae una mina terrestre en el pie. Ay, qué caray.
espectáculo. Me gusta este combate cuerpo a cuerpo que tiene. Te da chance de corregir todo lo malo que haces. Bueno, si te detectan, y ahí te das cuenta. Yo que ellos no pondría tan cerca explosivos sobre la artillería. Digo, es una idea. Tómala, le rompí todo el cuello, la espina y... Tómala, la columna vertebral. ¿Por dónde me pueden llegar? ¡Oh! Sí escuché como que... algo así de... ¡Wow! Sí, como que escuché como que un... un explosivo, así una mecha de dinamita o algo por el estilo. Pero... cosa está. La abbiamo chiuso. No esperaba que me fuera a llegar por de frente. Ese jaleo podría ocultar mis disparos. Y luego hay un güey que tiene que bajar, ¿no? No, pues sí. Super chido. A ver tu cadáver. Ok, ahí estás bien, cadáver. Deja que te manoseo. No se dejó ni manosear. Ahorita que vuelvan a disparar, voy a aprovechar para destruirlo todo. No, sí dijo, como que quiso hablar, pero lo maté y ya no le di chance de decir nada más. Pues con este M1 no me hallo.
pude habérmela llevado así tranquilo, sin sigilo, sin tener que matar ni nada. En el corazón, en el corazón, en el corazón. Oh, rayos. Creo que eso literalmente fue en la boca. Ya no le tengo otra vez la medida. Toma. Me corté la vena porta. Él dijo que iba a aventar una granada. ¡Granate! ¿Qué onda? ¿Me estás diciendo adiós? ¡Adiós, cadáver! ¡Adiós! Ok. Creo que se glitchó, ¿no? ¿Podríamos decir que se glitchó? Una venda. ¿Ve? Ahí va. Y si lo quiero registrar, ¿cómo lo voy a registrar? Estando allá. Lo bueno de haberlos matado, de haber disparado, es que los que estaban cerca ya vinieron a buscarme, así que no creo que me vayan a aparecer enemigos por aquí cerquitas. ¿Cómo se ve y cómo se oye el stream? ¿Bien? ¿Se ve y se oye bien? Muy bien, gracias por la información, mi buen Juan Caro. Espero que siga bien. Que todo siga bien. ¿Eh? ¡Espéculo! Creo que me encontraron, pero bueno. ¿Cómo? Este güey me vio allá, desde allá arriba hasta acá abajo.
¿Cómo carajos hizo para verme? ¡Ah, rayos! ¡Ah! Vete el diablo. Ya andamos mal. Están muy imprecisas las sub, en el anterior Sniper Elite no estaban tan imprecisas. Ahorita están bestialmente imprecisas. Disparas 3 y ya del 4 al resto ya no pega ninguna, me caí. No lo dudes, visión de rayos X fue lo que hizo. Yo que pensaba que los kryptonianos eran los únicos que podían. Creo que esta es una fuente de ruido y si estoy cerca de esto y disparo no me van a escuchar o algo así. Si lo descompongo, alguien va a tener que venir a repararla. Si le doy la vuelta a esta peñasquito. Ay, mira, es una fuente de ruido. Al descomponerla, hace ruido que me cubre. Ahora, si quisiera matar más idiotas, solo sería cuestión de esperar al ruido de la máquina. Tómala, corazoncito. Y el brazo también. ¿Quién me escuchó? Nadie. Gracias a esa máquina que descompuse. Máquina milagrosa, ese ruido. Si ves ese icono en el centro de la pantalla, significa fuente de ruido que podría camuflajear mis disparos. Ya se arregló sola, ¿por qué no hace más ruido? ¿Ya no hace más ruido? ¿Qué carajos? Ya había visto uno ahí y ya no le puedo disparar porque ya no hace más ruido. ¿Qué carajos? Creo que era. No era permanente, era de uso limitado. No saben ni de dónde vino. Potrebbe essere ovunque. Könnt ihr was erkennen? Es verschwunden. Despejado. Y se movió, giró la espalda. Me gusta ponerme en posiciones ventajosas, que ellos no me pueden llegar rápido o fácil, y ya matarlos porque pues o vienen por mí o yo voy por ellos, pero sea cual sea el caso,
solo me pueden llegar por acá atrás, tendrán que subir todo este camino. Ah, ya te vi. Hay uno a la derecha de ese y hay uno a las 11 que me estaba disparando con un rifle francotirador. Es que es fácil, no hay ni un... Estoy aquí encerrado, pero no hay ni un solo lado por el que me ataquen más que por acá o de acá abajo que me lancen granadas, pero están allá abajo, están muy abajo, tienen que estar aquí en el segundo piso, aquí abajito en este piso para que me las lleguen o algo así, así que... Y luego los vectores de ataque que tienen los enemigos son muy comunes, van a tener que todos andar pasando por ese puente de por ahí o algo así para poder cruzar de un lado a otro. Mira, ya se bajó, ¿viste? Este sí es peligroso que anda aquí abajo. Pero para él... Tengo esta granada. Creo que la aventé muy allá. Quería aventarla así muy, un arco muy, muy pronunciado. Pero bueno. Lo malo es que no me puedo asomar bien hacia abajo, si no me asomaba y bajaba y le disparaba. Bueno, ¿dónde estaba el otro que estaba por aquí? Bueno, que me disparaba, ¿no? Creo que vi que era de acá. Hola Cibrel, qué gusto que andes por aquí en el stream. Mira, ¿qué te dije? Que iban a pasar todos por el puente. Te dije que no tienen de otra. Están programados más o menos de una manera similar. Todos tienen que pasar por ahí. Te dije. Por este puente tienen que pasar todos, porque como no me pueden llegar por acá por mi izquierda, tienen que dar toda la vuelta para poder siquiera llegarme por acá. Aquí te espero. Aquí te espero. No te tardaste. ¿Cómo te ha ido, Cibrel? ¿Todo bien? ¿Todo bajo control? ¿Todo perfecto o no perfecto? ¿Qué tanta perfección granada. Nos falta? ¡Ay, granada! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡No saltó! ¡No saltó! ¡Trampa! Le puse X y no saltó. Le puse X y no saltó. Bueno. Todo iba bien hasta que llegó Cibrel. ¿Vieron cómo todo era perfecto aquí en mi partida, tan maravillosamente, saliendo maquiavélicamente todo? Pero no. Tenía que fallar algo. Corre. No te vayas, es broma, no te vayas, Cibrel. Me gusta echarte la culpa cuando algo me sale mal, para no verme tan noob. ¿Por qué música de combate? ¿Cuántas hacen falta? A ver, cambio mi granada. El efecto del sol está genial, miren. Conforme me voy moviendo hacia la ventana, miren cómo la luz... Está muy bien recreada la luminosidad. Siempre me he fijado en los engines. Luminosidad y texturas es lo que define un buen engine. ¿Se escucha uno aquí? ¿Uno por aquí se escucha?
y escucho uno como por acá, pero no lo veo todavía. Hasta que la creación del vodka. Sí, ese vodka adulterado que los hace alucinar. En el chat. Sí, ese vodka sí estaba. Ah, ya me están flanqueando. Ese vodka sí estaba algo adulterado. O será vodka de ese vodka ruso que tiene adulteraciones, pero no, esa vez. Ese día en el chat, wow. Era de wow. No entiendo de qué están hablando. What the fuck. Pasen la botella para ver igual. Porque no, en serio, ese día se lucieron. Yo estaba acá haciendo unas cosas de la chamba y luego volteaba al chat en el Mirk. Y dije, ¿qué carajos están diciendo ahora? Y luego, bueno, no importa, ahorita veo, y luego volteaba y estaban hablando de otra cosa. Y dije, lo único que entendí fue lo de Sumer y unos países que no sé qué, pero de ahí el más, wow, yo decía. O es la hora, soy yo, pero creo que ya están alucinando mucho, ¿no creen? Están, o seré yo, o será que me hizo falta el vodka mágico. Pero sí, sí me quedé de wow, ¿qué carajo se están diciendo? Yo decía, yo creo que yo le echaba la culpa a la hora. Y dije, no, yo creo que ya están desvariando. Ya a estas horas en la madrugada ya no carburan bien. Ya no, su procesador ya no está procesando bien. Se les overloqueó además. Escuché un ruido acá. Sí, ahí viene por acá. Hay una vocecita por ahí media latosa. Creo que había una escalera. Sí, aquí hay una escalera. Cuchillero bastardo. ¿Ahí lo ve? Según eso está aquí enfrente. Escucha acá abajo, de hecho se escucha como que carajos, como que dio la vuelta. Ahora ya lo oigo acá abajo. A lo mejor estaba detrás de este muro. A lo mejor estaba aquí detrás y le dio la vuelta, yo qué sé. Escucho algo por acá. ¿Qué carajos? ¿Está dando vueltas como loco o qué? Para mí que le está corriendo en círculos y yo estoy corriendo en círculos y los dos estamos dando. Ah, ya me apareció un circulito. Ay, ahí viene ya. Ahí está. Ahí está, ya dio la vuelta. Sí. Miren. Ahora sí saltó. Bien. ¿Y por qué hace rato no? ¿Por qué hace rato no saltaste? Sí, ya les digo, ese vodka sí estuvo especial, algo así como que, así como que. Ya regresaste, Summer. Qué bueno que hayas regresado, un gusto que estés otra vez acá en el stream. Ya aniquilé a todos los alemanes con mis super estrategias, dice Juan Karuk, yo y mis estrategias. Pero qué bueno que estés aquí con nosotros. También está Sibrel en el stream. Este árbol se parece a otro árbol que he visto más atrás. Creo que están reciclando árboles en el juego. Pero no importa. Tiene una buena textura y el engine. Esas partículas de polvo, ¿sí ven? ¿Cómo se va moviendo? Está genial y vean la sombra de nuestro protagonista conforme al sol. Este efecto de luz está genial. Las nubes son dinámicas, creo que son estáticas, pero de todas formas vean la copa de los árboles, bueno, las ramitas, las hojas se mueven un poco. Es un bonito juego, la verdad, está muy bonito. Tiene buena música, buenos efectos. Las subametralladoras no me gustaron mucho, son un poco imprecisas, pero están bien. Escucho un avión, ¿se lo oyen? Un carguero, ¿no? Bueno, no importa, no, aquí no vamos a ver nunca aviones. Pero sí, está bien. Miren ese silo, por ejemplo. Ese silo está genial, qué bien hecho, está muy bien recreado. Con sus columnitas y todo que lo mantienen. Están en su posición esos agujeros para
que no, digamos que no haga tanta resistencia al aire, y además sirve para mantener la cosecha fresca. Digamos que en lugares tan calurosos como este necesitas también cierta humedad, si no los granos se te tuestan y luego andas comiendo todo tostado. Parece que no, pero en las madrugadas o algo así hay muy poquito, pero sí hay poquita humedad. Y está bien, está genial. O sea, sí he visto oscilos así en no es que haya ido yo a África personalmente, pero haciendo documentales, ¿no? De la National Geographic, cosas así, me ha tocado ver de estos oscilitos. Está chido, está bien ambientado el juego. A ver, yo ni me acuerdo qué vamos a hacer. Oh, sí, destruir, cierto, destruir. Bien, destruíamos las baterías. Creo que eran morteros, ¿no? O algo así. Dice que... pensé que estaba una más arriba, pero no. No, 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 no. Entonces... Me dan ganas de irme a ese nido de ametralladoras. Digo, sí, que está ahí, en esa como cunetita. Y ver qué pasa, pero... Del dicho al hecho... 90% de las pulsaciones por minuto. Entre más me pulsa el corazón, menos pulso tengo a la hora de disparar. Me va a temblar la mano. Maggie 8. Hola, Maggie 8. ¿Sí lo pronuncio bien? ¿Tu nickname? Maggie. Magie 8. O algo así. No sé. Sí, lo estoy pronunciando bien. ¡Wow! Vaya que sí está súper privilegiado. Yo como francotirador. Mi nidito, ¿para qué quiero más? Aquí tiene que haber enemigos, ¿no? Debería haber. Hay una radio a mi izquierda. ¿Estará en la torre? Yo creo que sería un lugar muy lógico poner la radio ahí en la torre. Ahorita los mato a todos. Nomás déjame subo a esa torrecita. Y les empiezo a disparar sin cuartel. Y vengan por mí, malditos. Y no creo que vaya a haber mucha complicación. Si todo sale conforme al plan. Debería descubrir de dónde salen esos anuncios. Que descubrir. ¿Cómo está? Wow. ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo? Y... ¡Qui! ¡Soldato enemigo! Son italianos. Desde hace rato estoy como que escuchando en italiano. Y... Ok, no salió conforme al plan. Así que tendremos que... Gracias por darle follow, Maggie 8. 8 Maggies. O una Maggie que vale por 8. Pero gracias por el follow. Espero que te diviertas. Y ya se complicó. Y estoy esperando. Estoy viendo las ventanas. Que no me van a llegar por acá atrás. Ya había encubierto. Y luego resulta que... ¡Tómala! ¡Ah! ¿Vieron cómo le rompió el codo? Esa es de Krav Maga, esa llave. ¡Ah, rayos! ¡Me mataron! No me fijé en mi salud, no me fijé en la salud. ¡Me olvida! Bueno, de hecho no es una llave, es un candado al codo. Está muy práctico. Y luego ese como manotazo que le dio en la mandíbula, no tiene ni idea de cómo duele. Te deja todo desorientado. Muy bien, el chiste está en que vamos a matarlos a todos, pero quiero subirme a la torrecita para tener más ventaja táctica sobre el enemigo. Pero, hay que matar a estos de acá primero. Miren, aquí está otra vez el mismo árbol, ¿ven? Para mí que lo reciclan. ¿Eso o lo están clonando? ¡Malditos del eje! ¡Están clonando árboles! ¿A dónde tienen sus límites, malditos? A ver... ¡Ah, qué caray! ¿Ya te doy miedo? ¿Y eso? ¿No crees que es un poco pronto para que te dé miedo? ¿Cosa está tú? ¡Uy! En la nuca, miren. ¡Chin, chin! A ver, déjate manoseo. El piecito nada más. Vendas lleno. ¿Cómo que tengo las vendas llenas? Bueno. Había, aparte, creo que otro.
No me tengas miedo, Maggie. No soy tan malo. Solo tengo fachada de malo. Y me oigo como malo, pero en realidad no soy tan malo. Bueno, solo un poco. Pero solo por fuera. Y por dentro un poco. Pero más que nada es mera apariencia. Nací con un exterior duro. Pero soy... Debería descubrir de dónde salen esos amarillos. Soy bueno por dentro. Si fuera una fruta, ¿qué fruta sería? No sería un coco, porque los cocos son dentro y fuera algo duros y roñosos. Vienes... del Call of Duty y del Battlefield 4. Sí, son buenos juegos. ¿Qué Call of Duty juegas, de hecho? MG42. Y dejen... No va a haber enemigos de este lado más, pero... Ah, sí hay uno. Y ahí hay otro. Ok. Déjenme nada más asegurarme que... ¿Una manzana? No, tiene que ser algo duro por fuera y blandito por dentro. Hay frutas, pero... no me acuerdo. Los altavoces ocultarán mis disparos. Que al diablo con ocultar disparos. Al parecer aquí hay un nuevo rifle. El carcano. Ay, no me gusta el carcano, pero... Vamos a ver qué onda con el carcano. Vemos la mira. A lo mejor tengo que mantener para entrar en el nido. Una fruta. Ahí va el primero. No tengo todavía Xbox One, tengo 360, no sé si tengas algún juego del 360. Sí, sería un gusto jugar contigo. Ahí tienes mi Gamer Tag y mi PlayStation ID en la esquina inferior izquierda del stream. Órale, empecémosle. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Había alguien en el tanque? ¡Ah, eso es trampa! ¡Usar tanques es trampa! ¿Quién trae tanques a una pelea de rifles? Este tiene menos caída el carcano. El M1 Grand es como, bueno, de 600, 800 metros. Pero este, el carcano, tiene menos rato de disparo, pero tiene menos caída de bala. Es más fácil para mí compensarlo en movimiento. Casi nunca... Suelo detener el tiempo. ¿Sabes, Maggie? ¿Te pareces a una amiga que está en el stream? Que se llama Summer, que le encantan las matanzas y las explosiones. Tiene 5x de zoom. Está genial eso, 5x. Wow. Mi Skype es MKYAM TV, así como mi nombre de usuario de Twitch, pero sin el 2. Ah, ¿qué fue eso? Y fue el tanque. ¡Y cobardes! ¡Bájate de tu tanque! O dame uno para pelear con tu tanque. Con tu carro armado. Malditos italianos. Rayemos bien. Se quieren poner rebeldes.
Por eso nunca me gusta hacer nada con sigilo, no soy bueno, no es mi estilo. Ah, caray, era por este lado. Creo que sí eres el único pacifista, mi buen Juan Caro. Sigo pensando en una fruta que sea dura por fuera y sabrosa por dentro y blandita. Había una, pero me acuerdo. ¡Écolo! ¡Están disparando a todos! No, ese no es mi acento italiano. Mi acento italiano es diferente. Este es mi acento italiano. Allerta. Effettuate una perlustrazione dell'area. Deve essere qui da qualche parte. Questi di allerta. La cosa nostra che. Ai guai, ai guai, ai guai. Abbiamo chiuso in angolo. E me va a matar este güey. ¿Por qué tienes que hacer esa maniobra ahorita? ¿Por qué no directo en el ojo? Lo pateas y te la dejas ir al otro. Qué mal momento para hacer eso. El coco, estaba pensando que en el coco, pero el coco también es duro por dentro. No soy tan duro por dentro. A lo mejor un coco. No, el limón no es amargo, el limón es ácido. Ese parece un punto privilegiado. ¿Saben qué? Sería como una piña o algo así. Ya ven que la piña es áspera y dura por fuera. O como una sandía. Pero por dentro, no. Sí, yo creo que soy una piña. Porque soy agridulce por dentro, de hecho. Soy algo agridulce. Eso va a ser. Una piña. Áspero y duro por fuera, pero blandito y sabrosito por dentro. Bueno, si es que les gusta la piña. Y si no les gusta la piña, pues... pues ni modo, se aguantan. Soy una piña. Algo así. El día de hoy voy a hacer una piña honoraria. Ok, bueno. Ya este es el único que me veía. Wow. Creo que alguien me está escuchando. Sí, pero no tan super dura. Es blanda. Soy una piña ya, maldición. Deve essere qui da qualche parte. Senti, fate attenzione. Ah, vatti al diavolo, pues. State allerta. Dovrei descubrir de dónde salen esos animales. Mi pare bien, descubre por dónde salen. Mientras, súbete. Los altavoces ocultarán mis disparos. No, una piña de bajo. Prefiero ser un pepino marino, un pepino de mar. Se me hacen más chistosos. ¿No los han visto? Son muy chistosos. Ahora sí, malditos, ¡éntrenle! ¡Y no le puedo disparar por el borde! Y no me van a escuchar por el ruido de la radio. No, no soy tan chiquito como un plancton. Sí me gustaría ser, pero como que no. Ah, el tanque ya se volteó. ¿Qué carajos? Muy
abajo en la garganta. Sí, pero sin tres vértebras, yo creo que también se mueven. Oh. ¿A dónde se fue ese que se metió? Ah, ok. Tómala. Le partí la espalda. Séptima y octava vértebra. Ah, ¿quién está aventando granadas? Para aventar granadas es trampa, malditos, vengan por mí. Ah, mierda. Ya viniste por mí, perfecto, éntrale, éntrale. Ahorita te atiendo, espérame. Ah, rayos, tengo que recargar. Espérame un poquito, ahí voy otra vez. Asómate pues. Ahí te va. ¿Te enamoraste del Franco? Justamente te iba a decir, ¿de qué te enamoraste? Sí, el juego está genial, ¿ya te enamoraste del juego? Es muy genial, te lo recomiendo. Recién estoy agarrando este rifle, así que no. Todavía no lo domino, pero... Pero, es muy buen juego, es muy buen juego. Cachete le va a dar. ¡Ay! El ángulo de entrada en diagonal. Lo atravesó de lado a lado, de todo a todo. ¡Down! Rayos. Quería caminar, no creo que me fueran a aventar también la granada. Quería caminar así leve. Se están poniendo muy rejegos. Ya sé qué voy a hacer. Hay algo mejor todavía. Ah, qué caray. Maggie, creo que te está afectando mucho ya el juego. Hay que hacer la ruta menos violenta y sigilosa. Hay que hacer la ruta sigilosa y menos violenta, es lo que quiero decir. Vamos a pasarnos el juego sin matar. Puro sigilo, pura infiltración. Creo que Maggie le está afectando mucho ya el juego. Tanta violencia no es buena, Maggie. Siento que me hace falta, me siento un poquito claustrofóbico ahí arriba. Está genial, pero tiene demasiados puntos flacos. Más violencia, eso es todo. No te creas, yo también apoyo la violencia cuando tiene su fin. Un fin válido, justificado, por decirlo de alguna manera. Hanno colpito! Mi stanno sparando addosso! Fate attenzione! Mendiga pistoleta, bien imprecisa, pero ahí voy, ahí voy. Attenti a dove mettete i piedi! Hay que hacerle ruido para que vengan. Probatelo, probate quel dannato cecchino. E
da qualche parte qui. È vicino, me lo sento. No, pues es un francotirador y está altamente entrenado y la verdad no es tan difícil ni imposible hacer lo que él hace, pero... Es de cualquier parte aquí. La cadera. ¡Oh! Lo mandé a volar. Solo hay que usar el terreno a tu favor. Ese le rompí la boca, literalmente. ¡Ay, en el ojo! ¿Ya ven? Si usan el terreno a su favor, nunca, no importa cuántos sean. Como la película de 300. ¿Cómo que qué mello? Summer, ¿de cuándo acá te da mello? Si tú es la que la última vez que jugué es la que querías violencia, así de ¡ah, quiero que los mates a todos! No estás haciéndose de la manera sigilosa, ¡mátalos! No te hagas, no te hagas, Humber, no te hagas, no te hagas. No te hagas. Eso sí es mucha violencia, Maggie. Eso sí que es mucha violencia. Creo que escuché uno que... pasitos por acá atrás, déjenme asomo. Me disparan de acá abajo. De acá abajo se escucha, pero no lo veo. La única manera que tienen de subir es por aquí, así que háganle como quieran. ¿Y tú qué tienes, Maggie? ¿Xbox 360 o PlayStation? Uy, que no sé qué te dolió más, quedarte atorado así o los balazos. No, lo lamento, créeme que quería que murieras menos violentamente, pero bueno, bueno. Aquí tengo suficiente espacio para moverme, si me avientan una granada o algo así, me voy a alcanzar a mover. Fácil, fácil. Les digo que es bien imprecisa ya la arma. ¿Tienes la pura Xbox One? ¡Wow! ¿Te brincaste toda esta generación? ¿Qué pasó? No, estoy en África. Estoy, peleando ahorita en África contra el Eje, que estaba siendo ocupada por los alemanes y los nazis. Cuando estaban en África, los japoneses estaban apenas con la campaña del Pacífico, cuando apenas Estados Unidos los empezó a quitar territorio, así que sí, poco después de que pierden aquí los alemanes en África, también pierden en Rusia. Todo lo que llevaban quedan total y completamente aniquilados. Y empieza ya el retroceso y Japón empieza a perder toda la campaña del Pacífico. Hasta que ya quedan los estadounidenses cerca de
pues ya a distancia de bombardeo. Ya para ese entonces los alemanes ya estaban tan retrocedidos que ya estaban peleando su propio territorio, y los franceses junto con los aliados ya le habían dado la torre a Italia. Pero estamos como que en un punto medio, por así decirlo. Vi como que algo... ¿Sí? ¡Ay, se movió! ¡Ah, quédate lleno en la caja con explosivos! ¡Ahí estás bien, cabrón! ¿Por qué no explota? ¡Me voy a cubrir con estos explosivos! Es algo una muy buena idea, si me lo preguntas. Es lo que les digo, que este rifle tiene mucha cadencia en la... bueno, mucha pérdida en la parábola de la bala, hay que compensar mucho. Tengo pensado comprarme el Wii U y luego el PlayStation 4 y luego ya me compré el Xbox One. Aunque hay muchos Xbox One que los andan vendiendo de segunda mano, que están en buen estado pero usados, pues a lo mejor me compro uno de esos primero y encuentro una buena oferta. Hola Lob, mira Summer, ¿quién llegó? Oh, ese sí fue, trágate esta bala. Y le rompí la sonrisa al pobre. A ver, creo que tengo que levantar un poquito más la... Bueno, voy a usar esto. Sí, ya decía yo. Tengo que levantar un poquito más la mira. Asómate, que se me acaba. Ah, se me acabó. No le di. Necesito moverme un poquito más para tener un mejor ángulo. Ahí va. ¿Cómo que ya te vas? No sé qué pasa entre ustedes dos, pero ahorita lo tienen que arreglar. Hagan las paces, un beso y un abrazo y se acabó. Todos felices y contentos. Y no vi ese compañero, a lo mejor los hubiera alineado para dispararle a los dos. Ay, se detuvo el último momento ya que había fijado. Ah, uy, ese le rompí toda la cara. Literalmente, esto sí, creo que esa es una expresión más precisa para decir te rompieron la cara, eso pasó a ese pobre. Sí, terapia de pareja. Sí, ¿no ves cómo estoy arreglando conflictos? Estoy preservando la victoria de los aliados contra el eje. Estoy salvando al mundo, deteniendo la máquina malvada de los nazis y de una vez aprovechando, arreglando lo que pasó entre Summer y Love. Debería descubrir de dónde salen esos anuncios. A ver, Summer, ya te pidieron perdón, sinceramente. Creo que eso es algo muy noble y loable de parte de Love. Y habla muy bien de su carácter y de su persona, así que... ¿Qué respondes a eso, Summer? Cadáveres, no me digan que desaparecieron pequeños cadáveres. No los quería manosear.
no avanzo más porque me pueden salir más enemigos. Ah, qué caray. Ah, qué caray. Pues no, no soy consejero matrimonial certificado. Y además, para que ustedes se aplicara lo de dar consejos matrimoniales a ustedes, como que deberían estar casados, ¿no? Nada más quiero que se reconcilien dos personas que se querían y ahora ya no se quieren. Creo que es algo triste, ¿no? Aunque también, si las cosas no se dan, pues no se dan. También hay que respetar eso, ¿no? Pero lo de ustedes era sumamente especial. Creo que tenía potencial todo lo de ustedes. Oye, Maggie, como que... ¿Por qué no degollas a uno? Pues no tiene una función en específico. Puedes hacer ejecuciones en sí. Pero así que tú digas degollar directamente no se puede, pero hay veces que sí, le llegas por detrás y los degolla. Pero por lo general degollarlos es un poco más sucio, tardado y poco práctico. Creo que un cuchillazo ahí por la nuca o algo, creo que es más práctico en sí. Pero podría intentarlo. No te preocupes, Love, creo que seremos dos que morirán viejos, solos y calvos. O con canas. Calvos o con canas, una de dos. Si le disparo a ese tanque y se pone agresivo... Claro, degollar gente no es bueno, pero degollar nazis sí es bueno. Nazis y gente de los aliados, el eje. Ya me voy, le disparé ese tanque y como que no le gustó. ¿Degollar o no degollar? He ahí la cuestión. Opino lo mismo que Maggie. Un poco de violencia en el mundo de 2D no afecta a nadie. Hola, guerrero. Creo que ya andas por acá. Qué bueno que andas por acá, guerrero. Estamos debatiendo, ¿es bueno o no es bueno degollar gente? He ahí la cuestión. ¿Degollar o no degollar? Esa es la cuestión. Hola, Marco. Definitivamente degollar, ¿ves? Ese guerrero no es por nada guerrero. No se puso guerrero nomás de a gratis. ¿Está ciego o no me ve? Es que está muy lejos a lo mejor. Quisiera tener un poco más de cobertura antes de dispararle a esos.
Este camión puede explotar, pero no creo que explote al instante. Y mi ruido ambiental, al diablo con el ruido ambiental, a ver, un poquito más arriba, ahorita que baje le disparo. Me desespera ser sigiloso. ¿Dónde se fue el otro? Tendría que haber subido para poder corroborar lo que pasó, pero ya no sale en el techo. Vamos a saludar al señor tanque, a ver. Hola, señor tanque. Me tumbó aquí, señor tanque. ¿Cómo hay que, señor tanque? A ver, señor tanque, tengo una propuesta. ¿Conoce usted algún invento que se llama dinamita? Según yo, la dinamita es un grandioso invento. ¿Qué tanto traen en el chat? Ya estoy poniendo de corriente, ok. Oiga, señor tanque, se comió mi dinamita. Eso es trampa, comerse la dinamita de la gente es trampa, señor tanque. Maté un tanque con una granada. Hey, wey. Creo que se enojaron. Bonnie 108. Bonnie 108. Hola, Bonnie. Ya te saludé en el video. Sumer, ¿te estás reconciliando? ¿Ya quieres novio? ¿En serio? Sí, el tanque y el C4, o el tanque y la dinamita, son geniales amigos. Unos amigos inseparables, y más en el Battlefield. El tanque y la dinamita, grandes amigos. Ok, bueno.
Te estaba buscando hace rato, amigo. Ahí va. Reubicar. Al diablo con las reubicaciones. Wow, creo que ya se alocaron en el chat, ¿eh? Nunca había tenido tanta actividad en mi chat. Hola, Fanter Harhar Hero. ¿Qué cuentas? Entonces, ¿qué, Maggie? ¿Ya me agregaste en Skype o no me has agregado en Skype? O ya no, ya porque no tengo Xbox One, no me vas a agregar en Skype. No, Maggie, no te conocía tan prejuiciosa. Y hay otro tanque, ¿verdad? Y tan mala onda. Hay muchos que no tenemos Xbox One. ¿Quién me vio? El tanque está muy sospechoso, dice. ¡Te veo! A mí no me vas a hacer nada como a mi primo, pero... ¿Tú qué sabes, señor tanque? Todo puede pasar en este mundo loco. ¡Uh! No solo el tanque, sino todo el depósito de combustible y todo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Viste eso, Sumer? Espero que hayas estado viendo eso, Sumer. Ah, ahora sí me van a buscar. Y todo me sigue explotando. ¡No me atraparán vivo, malditos! A ver. Voy a escribirme a Skype. La voz del Edgar sí es sexy, sí, el Edgar es todo sexy, voz, cuerpo, carita y toda la cosa le dio al Edgar Dios. Fue muy injusto, pero bueno. Sí, no digan nada porque luego se va a glitchar el juego, ¿eh? Si se glitchea el juego va a ser culpa de que invocaban al Edgar. Creo que ya he matado a tantos que ni siquiera me van a salir enemigos o no sé qué onda. No, ¿cómo que no viste la explotación? Explosiva de la explosibilidad magnitificada aquí con... ¡Ay! Y pasó uno. Con dinamita y tanques explotando, depósitos de combustible. Todo aquí, explosión a todo lo que da, Summer. Tanto que te gustan y te la pegan. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser eso posible, Summer? Eso sí es spam. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me llegan! Uno en el pecho, uno en la cabeza. Lo agarré cayendo. Ok.
No me distraigan, no me distraigan que me matan. ¿A qué manoseas a la tierra? Como que se lo tragó la tierra, ¿vieron? Literalmente se lo tragó. No, aquí está. No lo veía porque... No lo vi, como que desapareció. Está raro. A ver... unas vendas... ¡Ya dejen de invocar al Edgar que se nos glitchea el juego y luego no podemos ni acabar la campaña! Yep. Creo que ya está todo aquí lo que tenemos que hacer. La dinamita es mi amiga. De ahora en adelante voy a cargar con dinamita. Hola, señor cadáver. Voy a masajear los hombros. Fuego, fuego. Estuvo genial la explosión, Sombra. No me puedo creer que no la hayas visto. Estuvo genial. Vean este. Creo que es el que maté con el que se cubrió con la explosión, ¿no? Digo, con la explosión, con una caja ahí enfrente de él con explosivos. Tengan cuidado, no vayan a escribir ustedes muy rápido porque luego el Nightbot, les pone timeout. Ahora sí, ¿ya viste cuál es mi Skype? ¿Maggie o no? Ahí les pasé el Skype por quien me guste agregar. Tengo pensado hacer de vez en cuando, a lo mejor en mi canal de YouTube, hacer como una especie de live, pero hablando de cosas, de temas random, un ratito para platicar todos por Skype y no tengamos que estar ahí con el teclado hablando. No estaría mal, ¿no? Un día a la semana, a lo mejor, sentarnos y hablar de videojuegos, hablar de la semana, de cosas que nos gustan. Y cosas así, podemos platicar. O quien guste platicar conmigo en Skype. Nomás díganme porque casi nunca lo abro y... ¡Nunca te conectas! Pues nada, nunca lo abro. ¡Oye! ¿De dónde saliste tú? ¡No estabas ahí hace un momento! Pero sería algo así como que un chat con viewers o algo así, ¿no? He estado pensando en... Bueno, eso ya lo había pensado antes, cuando tengo mi canal pues de YouTube. Solo que por falta de suscriptores o algo así, como que siempre estuvo muy calmado. Nunca se dio la oportunidad, pero un día... O un día ponerme a hacer stream en la PC, por ejemplo. Y mientras yo estoy jugando, que se metan todos al chat del Skype, así de para estar todos platicando por voz. Que espero que no se haga un desmadre acá todos, pero estar platicando pues más directo, ¿no? Cosillas así por el estilo. No invoquen al Edgar. Ok, bueno. Parece que ando perdiendo poquitos cuadros. A ver si ahorita se tranquiliza. Ya. Ahí va. Igual les recomiendo el canal para quien no conozcan. A mi amiga Cibrel que está en el chat. Nomás que está un poquito como que muy... Muy como ninja. Observando. Pero... déjense los escribo de una vez. ¿Por qué no te quieres acostar? A ver, ¿por qué no? Se te hace muy sucio. A ver, acuéstate ahí, maldición. Ahora vente acá. Ay, aquí no te quieras acostar. Mira qué casualidad. Vente aquí las plantitas. Ok. Ahí va. A ver. Ah, qué caray, Maggie. Ah, qué caray. Muy bien. Lo voy a escribir en el chat, ¿eh? Lo voy a escribir. Así es. Les... recomiendo el canal de Twitch mi amiga Cibrel, así se llama ella y su canal. Ahí está. Creo que ya me estoy acordando de ti, Jarjarjero.
Creo que te había baneado en mi cuenta anterior y antes te había baneado con otra cuenta que tenías. Como que ya me estoy acordando de ti, porque me recuerdas a alguien. Sí, ya me estoy acordando de ti. Ya te había explicado antes. Y les explico para los que no sepan, estoy transmitiendo con una mini laptop. Que, pues no aguanta mucho, ya casi explota con el stream. Por eso no transmito en HD, porque explota. Puedo transmitir en HD, pero no con esta compu, con esta mini laptop. Y pues esta mini laptop la compré de segunda mano, entonces pues no le funcionaba bien el teclado y no le funcionaba la camarita. Y sí, tengo varios comandos que voy a crear, pero se me olvida, me meto, pum, y ya directo a streamear. Y se me olvida, pero ya tengo varios comandos que voy a poner ahí para el canal. Oh, miren. Nazi comiendo mocos, Nazi muerto, ah, caray. Déjate de mo... Ve nomás. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo carajo sobrevivió ese si se supone que lo dejé herido? ¿Cómo carajos no le está dando? A ver. Ya si no te iba a dar. Ahí está. Estuvo medio raro. Sí, todavía está la música de combates que quedan enemigos que todavía no detecto, pero bueno. Ahí hay uno. Y el maldito se me escondió. Ah, le rompí la cabeza en tres pedacitos. ¿Cómo estuvo eso? El ángulo de impacto. Ay, justo como te disparo volteaste. ¿Cómo supiste? Como les iba diciendo, esta mini laptop que tengo casi no aguanta el stream. Así, por eso transmito un mega. Para que con un mega se vea medio decente. Porque podía transmitir con menos y hacer que se vea un poquito mejor. Pero... no. Adiós, Lob. Un gusto que te hayas pasado aquí por mi stream. Que estés bien. Y espero que no te haya roto el corazoncito Sumer. Pero bueno, así son las chicas. A veces algo caprichosas. A veces... para mí son como una incógnita en un llamativo disfraz. A veces no puedes ni tratar ni de descifrarlas, por así decirlo. No es intentar, o sea, a veces que son cosas que a veces están más allá de nuestra comprensión. Pero bueno, o sea, suele pasar. Pero más vale un desairo ahora que después. Como iba diciendo, la laptop, oh sí, la laptop, casi explota esta mini laptop. Necesito comprarme una. Ah, luego, sí les mencioné que no funcionaba bien la cámara ni el teclado. Sí, ya me acordé de ti, Jar Jar Hero. Sí, ya me acordé de ti. Muy, muy fan de Naruto y que siempre estabas ahí con que... La. De la. Te has comportado bien, pero ya me hiciste acordarme de ti. Ya te había baneado antes y decido banearte de nuevo, mi buen Jar Jar Hero. Espero que no te moleste, pero... ya hay alguien interactuado contigo y tienes un lado un poquito medio oscuro que no me gusta. Entonces, pues igual, hay muchos canales que puedes ver en Twitch en español, pero así como que... pero bueno, nos vemos. Como les iba diciendo, mi mini laptop,
No le funciona la webcam. Estaba pensando en comprar una, pero no sé si nada más pueda. Es que me vendían una, pero me vendían todo el marco de la mini laptop, todo el marco junto con la cámara. Y así como que, ay, pues si yo nomás quiero la pura cámara, pero sería cuestión de ver si funciona. Aunque no sé, es que la verdad el procesador está casi al 80% con el stream así ligerito. Y no sé si le puse una webcam, creo que explotaría la mini laptop. Pero bueno. ¿De qué hablan? ¿Otra oportunidad aquí en al Pelotas Fac? Acá el Jar Jar Hero. No, ya le di como unas 5 oportunidades, créanme, antes. Y esa cuenta la creó. Es una persona que no quisiera. Es muy irrespetuoso a veces. Y no solo conmigo, sino con las chicas. Se pone un poquito así medio. No me gusta ese tipo de personas, interactuar con ellas. De hecho, las personas con las que no me gusta interactuar simplemente no interactúo y ya. Entonces, así como que, bueno, no hablemos de él, o sea, simplemente son personas que con las que no deseo interactuar y punto. Igual no tengo nada en su contra y todo eso, pero así como que no es muy de mi agrado. Y dejémoslo así. Irgendeine Spur von dem Schützen? Pero igual ya duré mucho en esta misión, ¿eh? O está muy larga o ha estado bueno el chat. Creo que ha estado bueno el chat más que otra cosa. Tú siempre tienes hambre, Sumer. Creo que ser un unicornio mágico de colores consume mucha energía. Hay que hablar de nosotros, sí, hay que hablar de nosotros. ¿Qué cuenta el chat? Mejor cambiemos de tema, como dice. Una cosa que podemos hablar es que Sumer es un unicornio mágico de colores como el arco iris. Y yo creo que tanta magia consume mucha energía, por eso come tantos tacos. Es como que su fuente de energía suprema para Sumer. Pero pues a veces se pone un poquito psycho Sumer. Y quiere hacer tacos de personas y toda la cosa, entonces así como que no, Sumer, no. Voy a bajar las escaleras, tiene que bajar, ¿no? Está oculto. ¡Ay! Tiene una bazooka, tiene un Panzerwurzer. Lo voy a matar antes de que la use. ¡Ah! ¡Es un lanzallamas! ¡No! ¡Sí era un Panzer! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Ah! ¡Me disparó! ¿A qué horas? ¡Ah! ¡No! ¡Eso es trampa! ¿A qué horas me disparaste? Así es, nuestro amigo Juan Carlos se puso a jugar voleibol y se le hinchó la mano porque le golpeó muy duro, o tiene una mano muy delicada, o un poco de ambas. Ah, vete al diablo. Mendiga pistolita imprecisa. Aventé como 3-4 disparos y ni uno solo. O a lo mejor, ¿saben qué pudo haber sido? Que Juan Caru brincó, saltó así bien épico, hizo un super remate, super fuerte.
golpeó tan fuerte la pelota que hizo el punto, obviamente, pero se quedó con la mano bien hinchada. No, pues si no te asomas y yo no me muevo, amigo, como ahí, ¿qué nos va a pasar? Ok, no quiere cooperar. Ay, ¿cómo tú sí me das y yo no te doy a ti? Te regalo esta granada. No importa, no importa. ¡Ah, rayos! Mira, no tengo nada en contra tuya, pero digamos que no quiero interactuar ni contigo ni con tu familia. Mejor dejémoslo por la paz. Como te digo, no te deseo ningún mal ni nada. Simplemente, pues simplemente, dejémoslo así, ¿no? O sea, no. Hay personas con las que no quisiera interactuar y listo. Así es, Maggie. Yo me llamo Zeta. MKYAM TV es nada más el nombre de la cadena televisiva, por así decirlo. No, esta es una abreviación. ¿Cómo les explico? A ver. Estoy aquí moviéndole. Miren, les cuento una historia así breve mientras continuamos aquí. Hace muchos años, cuando empezó el internet, digamos, cuando era la época de los modems dial y de llamar por teléfono para conectarte al internet y todo ese tipo de cosas. En esa época, digamos que estaba yo queriendo encontrar un nombre de usuario. Entonces, cuando pues vino el boom del internet, por así decirlo, había que elegir un nombre de usuario, ¿no? Entonces yo quería algo original, algo que me representara, algo que fuera mío, ¿no? Algo que pudiera decir, ok, ese soy yo. Entonces estuve pensando muchas acrónimos con mi nombre, variaciones de él, abreviaciones, nombres inventados o inspirados en alguien más. Entonces, digamos que se me ocurrió un día, ¿no? ¿Saben qué? Yo admiro mucho a Shigeru Miyamoto, siempre ha sido una persona que he admirado mucho en mi vida. Se me hace una persona muy creativa y muy genial. Y pues alguien genial para la industria de los videojuegos también. O sea, el mundo de los videojuegos no sería como es si no fuera por él. Pero bueno, entonces también admiro mucho a Akira Toriyama, que es el creador de Dragon Ball, pero antes Doctor Slump y así, o sea, muchos cómics, por decir los cómics son mangas. Se me hace una persona muy graciosa, ¿no? Muy, muy genial. A veces como se dibujaba él mismo en sus historias, como un pequeño robotcito o algo así, ¿no? Y se me hace genial, ¿no? Se le llama, por decirlo de una manera, como fourth wall, a veces romper la manera en cómo interactúas con la audiencia. Se me hacía algo genial, yo me traumaba con eso, ¿no? También me gusta mucho un director de cine japonés que se llama Akira Kurosawa. Más que nada por sus tomas, ¿no? Las películas de Akira Kurosawa a mí me dejaban boquiabierto, así de ¡wow! La calidad visual y todo lo que salía ahí en sus películas me dejaba de aceite. Decía ¡wow! ¡Qué genial películas!, ¿no? Hay una, siempre me he fascinado yo por el Medio Oriente o por el Japón y los samuráis y todo eso. Él tenía unas películas de samurái geniales, o sea, de ¡wow! Tiene unas películas de samurái geniales. Entonces se me ocurrió un día, pues dije, si admiro a Akira, a Shigeru Miyamoto, a Akira Kurosawa y a Akira Toriyama, se me ocurrió crear algo así como Miya de Miyamoto, Kuro de Kurosawa y Yama de Toriyama, entonces Miya Kuro Yama. Y como está bien largo el nombre, son como 15 letras,
en cualquier lugar que me registraba, pues está disponible el link, ¿no? Dije, ah, ese voy a hacer. Soy una persona que una vez que... Soy una persona como de hábitos, ¿no? Entonces una vez que decidí el nombre, por así decirlo. Miren, un coleccionable de cartitas. Hola, Yosu. Qué bueno que hayas aquí por el stream. Una vez que decidí el nombre, dije, ah, lo voy a quedar y lo voy a quedar y me lo voy a quedar. Y lo conservé por muchísimos años. Pero llegó el momento en que creé mi canal YouTube, Miyakuruyama. Y empecé a tener como que ciertos suscriptores y audiencia. Pero a veces muchos de ellos no me podían volver a encontrar porque Miyakuruyama es como que medio trabalenguas, ¿no? Por así decirlo de alguna manera. ¿Destruir? ¿Qué tengo que destruir? Que está a mi espalda. El mapa no me ha mostrado una manera de cómo llegar hacia... Ah, sí, cierto, ya me mostró. Entonces, bueno. ¿En qué estaba? Se me va la onda. El chiste está en que decidí crear ese canal de YouTube que se llamaba Miyakuruyama, pero la gente no lo podía recordar porque era sin el significado, pues cualquiera me lo iba a recordar. Entonces duré como 3 años con ese canal. Y luego tuve unos problemillas con YouTube. Y ya no me dejaba subir videos de más de 15 minutos y todo eso. Y yo en aquel entonces lo usaba mucho y dije, bueno, voy a crear un nuevo canal, ¿no? Ya tengo muchos problemas con este. Y además todas mis suscripciones están aquí en YouTube con este nombre de usuario. Voy a crear uno nuevo para mi canal. Entonces decidí abreviar Miyakuruyama como MKYAM. Y como yo inventé la palabra Miyakuruyama, pues decidí que MKYAM era como que la abreviación oficial, ¿no? Que les dije que era un Panzer Charger lo que traía este maldito. Y y bueno. Entonces así nació MKYAM TV. Y entonces pues fue como la abreviación, ¿no? Fue como que les voy a ser claros. No me gusta que hagan nombres de usuario que hagan alusión mía o medio trolls, así que bueno, creo que va a estar un buen rato. Luego dice que no soy yo, es mi hermano, va a estar un buen rato creando otra vez cuentas hasta que se aburra o no sé, pero bueno, entonces así decidí crear mi nombre, ¿no? Y así mi canal MKYAM TV. Entonces después me vine a Twitch y creé otro MKYAM TV, nomás que por diferentes aspectos creativos, diferencias creativas entre yo y Twitch, me cerraron la cuenta. Entonces pues decidí crear un poquito más arriba. No explotó. Tengo el pulso muy elevado. Ahí vamos, ya viendo. Ah, miren, otro Panzer Wanzer. Wow. Bueno, déjales termino de platicar. Adiós, Maggie. Gracias por pasarte por mi stream y un gusto conocerte y que te hayas pasado por acá. Adiós, Ibrahim. Gracias por haberte pasado en mi stream y mucha suerte con el tuyo que está casi por empezar. Y ya, o sea, es todo, o sea, sí creo.